recuerda o checa en tu agenda, ¿no? Fue así. Sí, pasó esto, yo fui, estuve, salí por ahí de las 11, claro que sí, fuimos tal y tal, a ver lo que era. Y me dicen todavía increíblemente que ya me conocen, que saben dónde jugaba fútbol, que saben quiénes eran mis amigos, que saben dónde vivía, me dicen mi dirección, que mi hermano corría enfrente de mi casa diario, que a qué hora se paraba, que mis amigos, un amigo vivía en tal, me dieron la dirección ellos, dónde estudiaban, pues dije, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar esto? ¿Cómo me pueden estar siguiendo, no? Y pues me dicen que no tengo necesidad de robar, que saben que no soy maleado, que saben que no tengo eso. Es más, incluso en el momento dije, pues, como que está muy bien todo lo que me dices, porque de eso más a mi favor. Pues me llevan a las galeras y yo esperando y que todo se demostrara, porque incluso me dicen, en ese momento me dicen, me vas a quedar, pero o sea, no encontraba. No encontraba explicación, no encontraba nada. Y al estar me encierran y el lunes y el miércoles, me acuerdo, el miércoles en la tarde salgo a declarar, como por ahí a las 2 de la tarde. Y pues declaro y me dice, hoy duermes en el reclusorio, pero no encontraba. Me dijo, no puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues así fue como me recibieron ahí. En algún momento.